con el arte. Ojo con el arte. ¿Se han fijado ustedes que comenzamos estos programas siempre con los niños y terminamos con los niños? Es que el marco de nuestro programa son los niños. Queremos incentivar la pintura en Chile y queremos crear futuros pintores y artistas. Además, tenemos muchas cosas más. Tenemos, por ejemplo, un gran pianista. Estuvo la semana pasada con nosotros y le tuvimos una sorpresa. Vamos a ver qué es lo que fue. Es algo muy lindo, para ti tiene que ser también extraordinario. Fue participar en el Estadio Nacional en homenaje después del triunfo de Patricio Elio. Fue un gran honor para mí tocar ahí y para mí fue una, seguramente, si no el más emotivo momento de mi vida, uno de los más emotivos. Y una emoción muy, muy grande. Tocar ante tanta gente, abrir el programa. Yo me emocioné mucho el día anterior, cuando toqué con el solo, sin público. El estadio vacío. El estadio vacío con la cordillera fue tremendo, tremendo. Y dentro del espectáculo mismo, que fue un 7 en organización, en gusto. La presentación fue extraordinaria. Maravilloso. Y el discurso del presidente fue extraordinario también. Maravilloso, realmente. ¿Y tú te vas mañana? Mañana me voy. No, primero voy al Brasil a tocar a Sao Paulo. Tengo 3 conciertos, uno en el Memorial de América Latina, que hizo Niemeyer, el famoso arquitecto. Mm. Voy a tocar en un hospital brasileño y en una escuela que lleva el nombre de Bernardo Higgins. Ay, simpático. Acompañado de 2 jóvenes músicos brasileños. ¿Y le vas a tocar música chilena? Por supuesto, también, claro. Y una manera también de agradecer
a los brasileños una petición que estoy haciendo para un hospital aquí en Chile y pidiéndole pianos para escuelas musicales de Chile. Tú te vas con un cargo que se ha dado a varios artistas nacionales, un cargo de embajador cultural, ¿no? Sí, es la oportunidad para tratar de generar ayuda hacia Chile. En el terreno de la salud, motivando equipamiento médico, silla ruedas, ¿no? Y en el terreno de la cultura, estrechando los lazos con los países que me toca visitar y motivando la visita de otros artistas y sobre todo pidiendo instrumentos para acá. Para Chile. Claro, que hace falta muchos pianos, muchas partes, las escuelas musicales. Acabo de estar tocando en San Fernando el otro día y necesitan un piano para la actividad cultural. Los niños cantores de viña necesitan un piano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera aprovechar el espacio que me están dando para manifestarte mi alegría sobre este programa. Pero la alegría que tuve yo cuando llegué a Chile hace poco es saber que tú estabas conduciéndolo. Y aprovecho la oportunidad y decirte de todo corazón que estoy feliz que haya un programa de este tipo en Chile después de tantos años. Roberto, antes de irte vas a escuchar La Danza del Fuego que tú tocaste en el Canal Nacional hace 8 años. Te va a sorprender.
Los pintores aman el violín. Muchos pintores aman la música, pero el violín especialmente. Fíjense usted en la historia de la pintura. Un joven pintor famoso como Botero pinta a un violinista a su manera, un ancho violinista. Chagall, para Chagall el violín era importantísimo. Él tocaba violín también. Matisse, mire este cuadro maravilloso, Matisse alrededor de una caja, igual que esta, con un violín dentro. Picasso, el cubismo hizo guitarras, violines, paquetes de cigarrillos, pero el violín siempre estaba. Juan Gris, todos. Doctor, ¿por qué este señor violinista que tenemos aquí es neurocirujano? Hace juegos de violín con el cerebro de la gente. ¿Cómo es esto, doctor? Porque usted ha tenido dos amores en su vida, ¿no? La música y la neurocirugía. No dos. Bueno, algunos más, pero eso no lo vamos a contabilizar. No, esos son íntimos suyos, pero digo dos. Sí. Miren qué lindo es un violín. Es una especie de puente extraordinario. Es una cosa de ingeniería. Es como los puentes de Nueva York, esos puentes colgantes que están en Nueva York, sobre el East River. Mire de frente. Es la construcción de un violín extraordinario. Este hueso de lúcuma que hay aquí. La belleza, todo cómo está hecho esto. Es una joya. Doctor, esa es su joya. Realmente la ha descrito muy bien, muy lindo. ¿Y usted cómo hace esto de la neurocirugía? Continuamente, usted eligió la neurocirugía. La música la deja un poco al lado, ¿no? Digamos, estudié violín cuando chico. Di un primer concierto cuando tenía unos 7 o 8 años de edad. En un teatro, pero después me dediqué a la medicina porque después de unos 7 años de tocar violín llegó un momento crucial en que uno escoge o claro. Opera o hace medicina. A mí me pasó con la arquitectura y la pintura también, pero también tuve que elegir. Es decir, en la vida pasa eso, ¿eh? Y por eso no hay que exigirle a los jóvenes que van a estudiar leyes, que van a estudiar diseño gráfico, no. Él tiene que elegir y después puede estudiar diseño gráfico y después dedicarse a pintar o a ser ingeniero o otras cosas. Así es la vida. Pero el violín es muy bonito, yo creo que da muchas satisfacciones la música. Claro, es un objeto muy, muy hermoso. Como para usted la pintura, yo creo, lo mismo. Claro. Los pintores son muy músicos, la mayoría, es decir, son músicos. Hay una gran semejanza, un paralelo entre las dos artes. Yo creo que el cerebro tiene que expresar ambas cosas. Tiene que expresar la inquietud que usted tiene para llevar ahí con la punta del pincel el color y nosotros acá en la cirugía en la punta del bisturí y la música de repente da más satisfacciones. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Y ahora, a ver los dibujos. Los terribles premios. Es muy difícil elegir porque llegan muchos dibujos. Hay que pasar horas haciendo selecciones. Mire ustedes qué maravilla ese dibujo, por ejemplo. Este es notable, viene de Punta Arenas, es un mosaico hecho con papelitos pegados. Este, quiero hacer notar esto. Esto es una reproducción de una fotografía. El muchacho sacó una fotografía y estos dos son copias de la fotografía y veo usted la diferencia de atrás. Está bien compuesto, pero queda descalificado porque hay una copia de la realidad, es decir, no es la invención. Esta es la invención de él. Esta es una cosa inventiva. Esta es inventiva. Hay cosas muy lindas aquí. Quiero señalar algunos. Mire esta calle qué bonita. Es una esquina con el cielo que se pone. Este gato es muy tierno también, ¿eh? Mi gatita regalona se llama. Pero, desgraciadamente, mira el mercado también. Desgraciadamente hay que elegir, y hay que elegir tres. Este es notable también la técnica, es decir, jugando y chorreando con el duco. Siqueiros pintaba con estos materiales, pintor mexicano. Pero vamos a los premios. El premio de los menores es esta linda cancha de fútbol. Síntesis, vista de un avión. ¿Quién es el premiado? 9 años. Viven las violetas, el tema es la cancha. Es Matías Andújar Segovia, de las violetas. Bellísimo. Otro premio, porque no hay primero ni segundo, sino que hay tres premios que nos da Morgan Marinetti, esas lindas carpetas que ustedes ya conocen. Este es bellísimo. Este es un dibujo extraordinario. Miren la creatividad y la fuerza que tiene esto.
Aquí hay arte, aquí hay una intención, esto respira, respira arte. ¿Quién es? Se llama Pensativo, el nombre es Mauricio Stuardo, de Punta Arenas, viene de muy lejos. Bello. Y el tercer premiado es, vamos a ver quién es. Es un cuadro muy lindo, ¿eh? Mire las rocas, que es el único elemento negro. Muy creativo. Es Marcelo Bravo, de la calle General Aracena, La Granja. Los felicito. Ellos tendrán las carpetas que están aquí, de Morgan Marinetti. Vimos el violín a través de los siglos. Llegamos a Braque, a Picasso, a Dufy, a Fernando Botero. Y descubrimos un pintor chileno que pintaba violines también, por lo menos un cuadro de violines. Este cuadro fue pintado por un pintor chileno. Allá atrás se ve la cordillera de los Andes y un pájaro que entra al taller del violinista. Este pintor se llama Matías Pinto y está aquí, conmigo. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el violín? Sí, me gusta. Me ha gustado de a poco. Pero también te gusta los ferrocarriles a ti. Parece que pintaste un vagón de ferrocarril. Pinté un mural en un ferrocarril en España, sí. ¿Un mural en el ferrocarril? Sí, era un vagón pintado. ¿Y dónde está eso? ¿Se podrá mostrar? Sí, aquí es. Este es el vagón de ferrocarril, que era toda una superficie de un vagón pintada. Que lo bonito, era lo bonito que daba una vuelta. ¿Y dónde están las ventanas del vagón? Están tapadas por los paneles. Ah, y la gente no ve para afuera. No ve para afuera porque adentro habían exposiciones de, de trajes típicos, de tragos de distintos. ¿Y fueron varios pintores que pintaron distintos vagones? Seis pintores, sí. Seis pintores. ¿Y tú eres el único chileno? El único chileno, sí. ¿Y dónde fue? ¿En España? Fue en Madrid y de ahí partía a la estación de Madrid y daba una vuelta por toda una zona de España mostrando en distintos pueblos. Los vagones pintados, los trajes típicos y los tragos distintos de los países que participaron. Esa era la idea. Fue bonita experiencia. Súper bonita. Pues tú tienes dos amigos, están sí, aquí. Aquí están. Aquí está el mayor y Bororo. Hola, hola. Sammy Bemayor tiene detrás de él dos pinturas de él. Una que dice que es muy antigua, que no la quería mostrar, y otra que es reciente. ¿Por qué no opinas tú sobre estas pinturas? Una de Ofelia durmiendo, o sea, Ofelia en el agua, digamos. La Ofelia de Shakespeare. De... Sí, es la Ofelia, pero con el pato, no me acuerdo cómo se llama, el gallo Claudio. El gallo Claudio. Entonces es como los sueños de Ofelia, como traspapelada en el tiempo, se traspapeló de época. Este es el gallo Claudio, el conejo Bugs Bunny y Ofelia, aquí traspapelada en el tiempo. No está en la época de Shakespeare, sino que está ahora. ¿En Santiago? Sí, está ahora durmiendo. Tiene una confusión. Si saca la silla, vemos mejor. Tiene una confusión entre el sueño y la realidad. Claro. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Pero este cuadro es antiguo, tiene las pechugas grandes y todo eso. Es del año 87. Son pechugas cordillera. Claro, cordillera, tipo volcán. Tipo volcán. Y bueno, atrás eran unos árboles inmensos también. Sí, esto lo pinté en Pirque, en el taller de Matías. ¿Ah, sí? Sí. Fue una tarde, ¿te acordás, Bororo, que fuimos todos juntos? Estos tres pintores pintan juntos, eso es notable, ¿eh? Sí. Ustedes sí me han invitado dos veces a pintar con ustedes, no he podido ir, por desgracia. Gigante. ¿Ah? Hacemos unas sesiones gigantes. Unas sesiones especiales. ¿Ah? Son unas sesiones especiales. Y los tres pintan simultáneamente en la pared, ¿no? Sí, grandes pinturas. Sí, en distintas partes. Los envidio, porque es una experiencia maravillosa, ¿eh? Se pasa bien, se aprende harto, se aprende mucho. ¿Se aprende? Claro, claro. Uno aprende los demás. Y Bororo está calladito. Sí. Muestra tu pintura. Estas son... La de arriba es un apunte en el mismo lugar, en un lago con cerro. ¿Dónde? En la naturaleza. Sí, claro. Y la de abajo es bien abstracta, es como yo creo que lo que estoy haciendo ahora. Y es como la pintura pura, es como ir desparramando pintura y ver que ese como canal que se va haciendo con pintura va armando algo. Que no se sabe qué es, pero no sí. No hay un bosquejo. ¿Eh? Pero uno tiene conciencia cuando es o cuando no es. Claro. Es como un misterio. Es decir, tú partes sin idea premeditada, ninguna. Sin idea premeditada, sí. Y no le tienes miedo al blanco. ¿Y estos cuadros son antiguos o de Bororo? Son antiguos. Sí. Es un minero. ¿Ah? Es un minero. Muy lindo ese. Es un interior ese es precioso.
Es muy lindo, es una joyita. Y esto es una pala de la basura. Y eso es una visión de un auto rojo, pero también es una mezcla abstracta entre... Yo siempre que pinto veo cosas, pero no siempre quedan. Queda como más la sensación de lo que yo estaba inventando. Matías Pinto tiene estas dos pinturas de él aquí. Bonito nombre para un pintor, Matías Pinto, ¿no? Porque es una afirmación. Yo pinto. Esos son dos cuadros. Yo me acuerdo de unos caballos tuyos hace mucho tiempo, que eran unos caballos de carrera, que se veía la valla y se veía apenas la parte alta del caballo y el jinete. Así. Yo no te conocí a ti, los vi en el extranjero. Y me gustaron mucho. Sí, eran otra cosa. Ahora también estos son muy buenos. Todavía quedan caballos. Claro. Como allí, quedan algunos. Tú vives en Pirque, ¿no? Ahora vivo en Pirque. Sí. ¿Y tienes caballos ahí? Sí, un caballo. Sí. Un caballo, nada más. Sí, un caballo, un perro. ¿Y cómo se llama el caballo? Abollado. Abollado. Abollado porque tiene un abollón en la frente. ¿Y por qué se llama abollado? Tiene un abollón en la frente. ¿Ah, sí? Salió con un abollón o se pegó. ¿Nació así? O se pegó cuando chico, no sé, pero tiene un abollón, entonces le puse así. Y bueno, caballos todavía quedan en la pintura como en esta. Siempre las imágenes se repiten, vuelven y se van y todo. Y aquí queda un caballo en una pintura como más mezclada entre abstracto y paisaje y, claro, y cubismo, estructuralismo y todo. Y esa es una de las pinturas más raras que he hecho, porque es una mezcla entre una joyera, un delfín, es una naturaleza una argolla muerta. Y al final es una naturaleza muerta. ¿Dónde está el delfín? Ahí, claro. Que también es una imagen que pinté de ese tiempo que tuve haber visto un caballo, que eran unos delfines que estaban entrando en el mar. Pero Sammy no nos ha hablado de esa pintura. Eso es lo que son anillos. Sí, son como símbolos del infinito, es lo que estoy pintando. Ahora tiene que ver como que nosotros, nuestra vida, o bueno, lo que me imagino yo después de que lo pinto, porque cuando lo pinto no pienso en nada, hago eso. Y después lo que veo, me imagino que nuestra vida, todo nuestro cuento, toda nuestra historia es como, por ejemplo, una parte del color verde. Lo que ocupamos en el tiempo y en el espacio, todo nuestro cuento, toda nuestra vida, toda nuestra historia, todo, quizás la toda realidad, nuestra, la claro, realidad. Quizás toda nuestra época es de este porte. Y después hay miles de épocas más y el tiempo es infinito, es eso. Y da vuelta, y hay historia, y los hombres viven en eso. Y es un anillo que se retorció. Que sea, sí, es y tú crees que cada uno de nosotros tenemos un anillo en la vida. Somos un anillo, somos parte de ese anillo. Pero retorcido. Sí, sí. ¿O hay alguien que tiene un anillo así? No, nadie. Yo creo que somos parte de algo, somos parte de un todo, entonces eso es ese anillo. Ahora quiero mostrarle algo que ustedes no se sospechen, porque está el museo abierto, ¿saben ustedes? El museo abierto ha recibido el domingo 3.000 personas visitaron el museo abierto, 2.400 adultos y 600 niños, récord mundial del Museo de Bellas Artes, de todos los tiempos, es decir, 3.000 en un día, extraordinario, y van niños, y van señoras, van familia, van Boy Scouts, va de todo, había un grupo Boy Scout, de 30 Boy Scouts. Y en este museo abierto hay un panel en que están estos mismos tres pintores. Los pusimos juntos porque son amigos, pintan juntos, tienen la misma edad y son grandes amigos. Pero ellos no saben que hicimos una pillería, es preguntarle a la gente qué piensan de sus cuadros. Ahí tienen ustedes la encuesta. De los tres prefiero a Bororo. Encuentro que su cuadro tiene mayor plasticidad. Hay un aura que rodea todo el cuadro que me gusta. Creo que me identifica lo de mayor, digamos, viendo estos tres cuadros. Encuentro que el más bonito ese es el del medio. Parece que mi hermana lo hubiera pintado. Pintura fea y que los niños lo hacen mucho mejor. Me gusta más esta pintura del caballo. No sé, me recuerda un poco película antigua de western, ¿sí? Para mí me gusta, pero a veces es un poco difícil de entender. Sí, sinceramente no me gusta mucho la pintura de esto. Yo lo encuentro todo feo. Me encantan los tres, muy bonitos, me gustan los pintores. Pusimos los tres pintores, como les dije, en un mismo panel y ahí el público opinó. ¿Qué les parece a ustedes lo que piensan de su pintura?
mí me parece que está fantástico. La opinión del público es la más respetable. El público tiene la razón. El respetable público. Sí, el respetable. Y los niños son fantásticos. Yo lo único que quisiera es pintar como niño. Así que si dijo la niñita que dijo que pintaba como su hermana, un honor, un honor. Sí. Los niños pintan desde el fondo del corazón. Verdaderos, son verdaderos. Sin ningún prejuicio, eso es lo maravilloso. Sin prejuicio. Y ya como a los 12 años comienzan los prejuicios, porque sí, le enseñan a pintar, sí, le enseñan a dibujar cómo sí se hace una mano, cómo se hace una cabeza. Claro. Y ahí se echa todo a perder. Sí, por eso es que estamos echados a perder nosotros. Claro. Tú no pintas tanto como niño, tú tienes toda una estructura sí, abstracta. Pero igual la opinión del público común es de las que más me importa generalmente. Una opinión súper directa, súper desprejuiciada. Y además le más que de los aspectos de arte, le apuntan re bien, porque esa persona que dijo que era como un western, a mí mi amigo Sammy me dice que yo soy un vaquero. ¿Y Bororo, qué piensas tú? ¿Está triste Bororo hoy día? Es que lo que dice Matías, que la opinión de la gente es espontánea, entonces es muy correcta, es como muy certera siempre. Además que... honrada. Es bueno ver ese tipo de opiniones porque muestra mucha libertad también del espectador. Así que no caben las críticas, si sean buenas o malas. Lo bueno es la respuesta que tienen. Honrada. Honrada, sí. Claro. Auténtica. Claro. Muchas veces los críticos o otra gente, qué sé yo, que entiende más, hablan puras cosas que nadie entiende. Sí. Que los pintores tampoco entienden. Es que no nos interesa. Claro. Entonces, ¿a usted lo ha ayudado la crítica, por ejemplo, alguna vez? Pocas veces. ¿A ti te ha ayudado la crítica? Poco, ¿eh? Sí. La crítica yo creo que no ayuda. No ayuda. Sí, no. Lo más que... cuando dicen que las cosas que uno hace son buenas, uno como que se siente más contento. Bueno, eso sí, es muy agradable. Es agradable. Si dicen que son bueno, malas... Sí, lo hubo sí por un rato. Claro. Es como, y si son malas bastante. Pero en realidad no tiene nada que ver con tú lo no que aprende, uno hace. Tú no aprendes a pintar por lo que dicen los críticos. No, para nada. Para nada. Bueno, tres amigos, cuatro amigos. Terminó el programa. Muchas gracias por la visita. A ti. Ojo con el arte y cuidado con la pintura, cuidadito. Chao. Recordamos que esta noche, después de TV Tiempo, presentaremos en nuestra Super Premier la película Por Siempre Joven. Y ahora prepárese que ya llegan las informaciones más importantes en Noticias de Televisión Nacional de Chile.